Bueno, voy a dejar el vídeo. Un relato sobre una situación que vivimos en Oliva con referencia a un chico, hijo de una prostituta, y que era vecino nuestro. Y paso a hacer referencia a la hoja que he encontrado en la agenda, precisamente del 85, y que anoté esta situación. La fecha es del 15 del 11, y voy a referenciarlo textualmente. Dice así: la verdad que no sé por dónde empezar, pues quisiera dejar testimonio sobre el caso de hijo de una mujer de vida turbia. El chico tiene un carácter que quienes le conocemos quedamos sorprendidos por su comportamiento. Es cariñoso, sumiso, es responsable y con gran conocimiento a pesar de sus 8 años. Su madre suele estar en su casa de 6 de la mañana hasta las 12 o las 14 horas, que es el tiempo que utiliza para descansar de su peculiar trabajo. El resto, pues, lo ocupa en su manera de buscarse la vida. Él es el encargado de hacer su comida y asistir al colegio. El resto del día está en la calle. Cuando llega la noche, pues suele llamar en casa de los vecinos donde hay amigos suyos, como es el caso de la mía. En este caso, pues, esta noche está aquí con nosotros, en la fecha que referí antes. Comenta que la suya le da algo de miedo, y esta noche pues está, como ya explico, con los míos. Loli le ha hecho un bocadillo de francesa que ha devorado, pero son ya las 8 de la tarde y debe marcharse a casa a dormir. Esta tarde ha comenzado a diluviar. Continúa la noche muy tormentosa. Los cortes de luz son frecuentes. Y les recomiendo que se prepare una vela y que tenga a mano un encendedor, por si tiene que usarlo. Cuando sale a la calle para marcharse, resulta complicado asumirlo. Pues algo estamos haciendo muy mal cuando situaciones de estas se producen. Me siento avergonzado de pertenecer al género supuestamente humano, pero que pasa olímpicamente de estas situaciones. Su madre tiene 3 hijos más. Uno, según parece, está con los abuelos, y los otros 2 internados en no sé qué lugar. Por cierto, su madre está embarazada de 7 meses. Según mañana lo llevarán a vivir con una familia que son 5 hermanos y en una casa muy pequeña, y han de dormir todos en 2 camas. Al parecer, uno de los hermanos está enfermo. De todas formas, defiende que su madre no puede estar con él porque ha de ir a trabajar. Según nos comenta, ha de ir a trabajar a Alicante, que gana más. La verdad que oírlo hablar con tanta inocencia le parte el alma a cualquiera.
Yo me pregunto dónde está la igualdad de oportunidades. Y pongo fin a este relato no sin antes hacer hincapié en las pocas posibilidades que hay para que chicos como este puedan el día mañana desarrollarse con normalidad. Sin embargo, también he de resaltar su resignación y su ternura en su comportamiento. ¿Qué ocurrirá cuando descubra en qué consiste el trabajo de su madre? Podría ser un choque brutal, simplemente lo entendería y continuaría, porque esto es muy difícil. Lo cierto que ya nunca hemos llegado a saber de él, y la verdad que no me importaría saber qué ha sido de él. Y con esto acabo.